noticias tan tremendas que nada más que ponemos un medio de comunicación en marcha nos dan todos los días, que nos entran escalofríos. Y nos olvidamos de que cerca de nosotros es donde está la felicidad, están las cosas que puedo hacer, las cosas que puedo compartir, las cosas que puedo vivir emocionalmente y de manera sincera y profunda. Y es ahí donde creo que tenemos que innovar. La innovación, hemos invertido muchísimo dinero en las organizaciones, en sistemas de innovación poderosos para cambiar los sistemas. Pero sinceramente creo que hemos invertido poco tiempo todavía en innovación en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Y es el momento, en el siglo XXI, de que verdaderamente las personas ocupemos en la historia de la humanidad el tiempo que nos pertenece, el lugar que nos pertenece, desde el corazón. Ya que, como no abramos el corazón a la realidad que tenemos delante, sinceramente el horizonte lo veo muy negativo. Y yo quisiera que hoy, esta tarde, hablásemos de cosas innovadoras que están al alcance de nuestras manos. Innovación en la educación de nuestros hijos, innovación en las relaciones con las personas, innovación en cualquier entorno, en cualquier ámbito de la sociedad. Ya que las emociones es un lenguaje común, las emociones es un patrimonio de la humanidad, nos pertenecen a todos. Y si es un patrimonio de la humanidad, ese patrimonio de la humanidad, yo reivindico que debe ser un patrimonio, las emociones, protegido. Un patrimonio protegido, un patrimonio cultivado. Y quisiera que esta tarde fuese una semilla de cultivo de emociones en nuestros entornos. Y que esto fuese como una gota de aceite que se puede ir irradiando para transformar el mundo. Porque la transformación del mundo, si la transformación de cada uno de nosotros, es una utopía que nunca conseguiremos.